y antes que nacieses te santifiqué. And even before you were born, I sanctified you. Y te di por profeta a las naciones. And I gave you as a prophet to the nations. En otras palabras, in other words, ¿qué dice la palabra de Dios allí? What does the word of God say there? Lo que Dios le está diciendo a Jeremías, los planes que él tenía antes de que él naciera. God is telling Jeremiah the plans he had for him even before time. ¿Y qué hizo Jeremías? And what did Jeremiah do? Jeremías se puso a llorar. Jeremiah started to cry. Y le dijo, Señor, yo soy un niño. And he said, God, but I'm only a child. Cualquier sea la decisión que usted coja, whatever decision you take, quiero decirle que tendrá un resultado. I will tell you that it will have a consequence. Cualquier sea la decisión que usted tome, whatever decision you take, usted va a tener un resultado. You will have a result. Lo que yo sí sé es lo que dice la palabra de Dios. What I know is what the word of God y me gustaría says. A mí y a mi familia tener este resultado. And I would like for me and my family to have this result. El resultado que dice recibirá bendición de Jehová, recibirá justicia de Dios. The result that says that they will receive justice of God and they will receive God's justice. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. That is the purpose of God for our lives. En que usted pueda recibir, that you may receive la bendición de Dios. The blessings of God. Dios te bendiga. God bless you. Dios te guarde. May God bless you. Y que en este 2018, that in this 2018, usted pueda acercarse a Dios y decirle, Señor, revélame tus planes que tú tienes para mi vida. You can become close to God and say that you may reveal the plans. Y permita que Dios le dirija. And let God direct you. Permita que Dios le dirija. Let God lead you. Porque dice la palabra de Dios. Because the word of God says. Que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. It says that he who are leaded by the Spirit of God. Estos son hijos de Dios. These are children of God. Dios te bendiga, Dios te guarde. Póngase sobre su pie en este día. Denle un aplauso a Dios. Dígale, Señor, voy a considerar tus planes para mi vida en este 2018. Say to God, I'm going to consider your plans for me in this 2018. Cierre sus ojos allí donde usted está. Close your eyes right wherever you're at. Y usted puede acercarse en palabras de oración a Dios en este día. And then you may get close to God in words of prayer. Dile, Señor. Say, God. Yo no sabía que tú eras un Dios de generaciones. I didn't know that you were a God of generations. Pero hoy, but today, he entendido. I have learned que tú eres un Dios que tienes planes. That you're a God who has plans para los hombres. For men. Y tu palabra dice. And your word says que tú tienes pensamientos de paz. That you have thoughts of peace. Y no de mal. And not of evil. Para darles to give un futuro, a future, y una esperanza, and a hope. Señor, Lord, la verdad es que he mirado hacia el futuro en mi vida. The truth is that I've looked ahead at my future. Y muchas veces, Señor, me produce terror pensar. And sometimes I'm scared to think. ¿Qué traerá? What will bring? ¿Qué acontecerá? What will happen? Pero, Señor, the Lord, mi corazón crece en confianza. My heart grows in trust. Al saber to know que tú tienes los planes hechos para mi vida. That you have the plans already made for me. Señor, Lord, bendice mi vida. Bless my life. Bendice mi hogar. Bless my home.
Señor. In your plans, Lord. Gracias te doy en este día. I give you thanks in this day. Abandono mi vida en tus manos. I give my life to you. Para que tú, Señor, so that you la dirijas. Can lead it. En el nombre del Padre. In the name of the Father. Del Hijo. Of the Son. Y del Espíritu Santo. And of the Holy Spirit. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Allí donde usted está, aleluya, manténgase en una posición de reverencia. Mientras pedimos a nuestro hermano José Estrada y a las diaconisas que puedan pasar al frente, así podemos dar en este primer domingo, gloria a Dios, de este año, la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Gloria a Dios, que en la noche que Él fue entregado, alabado sea el nombre de Jesús, tomó pan. Y habiéndolo partido entre ellos, dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después de haber cenado, tomó la copa y dijo: tomad y bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Así que cada vez que comáis de este pan y bebáis así de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pasamos al frente los que vamos a recibir la cena del Señor. Mientras nuestro hermano está levantando la oración por la misma.
18, acercarnos a Él y participar de la Santa Comunión. Que esta comunión pueda perdurar por todo el tiempo hasta la venida de Cristo y después de la venida de Cristo para siempre, juntamente con Él. Gracias te damos, podemos tomar así el pan, hermano. Dios le ampare, gloria sea al Señor.